nombre es Abelardo Mirano Chara, soy netamente cusqueño, me dedico a este trabajo de los chumpis, en fabricar chumpis, las piedras que sirven para la curación, para el tema de lo que son las chakras o los ñawis. Yo vengo trabajando en esto ya casi más o menos unos 20 años atrás, gracias a mi esposa, que ella ha heredado este arte de su padre, de don Ángel Quispe. Y ahora yo como familia hemos hecho una pequeña empresa y dedicarnos a este trabajo. Con este trabajo que hacemos nosotros educamos a nuestros hijos. Tengo 3 hijos, mi hija es Paola, Chasca y Sebastián. Ellos están estudiando y gracias al trabajo que hacemos, gracias también a la Pachamama que nos da estos elementos para poder nosotros trabajar y poder enviarles a nuestros hermanos espirituales. De una punta, esta piedra es alabastro, es un poquito dura. Trabajamos a mano, no usamos casi máquina, siempre todo es el trabajo a mano. Cada chumpi me demora más o menos en terminar casi media hora a una hora. Cada chumpi, cada piedrita. No es muy sencillo para hacer. Ten mucho cuidado porque esto corta, esto malo. Mi mano, una vez casi mi dedo me salió al trabajar. Se golpea. Después de hacer todo este trabajo, esta piedra va a quedar más o menos en esta forma. En esta forma termina. Este es el chumpi de 1. Este chumpi, luego que se termina con el machete, tenemos que darle, lijarlo con lija de metal. Que la piedra es un poco dura. Ya tiene ya más o menos su forma ya. Después de terminarlo, darle su forma. Terminado todo esto, pasa ya también a mi esposa. Mi esposa es la maestra en darle los signos en los chumpis. Y bueno, para los que no, de repente no saben para qué se usa esto. Los chumpis yo hago del 1 al 7. Los chumpis se utilizan para abrir los ñawis. Ñawi significa en castellano ojo. Empezamos, ¿no?, por la parte alta, lo que es el Ñawi, Ñawi Kichay, que empezamos en la parte de acá, donde está nuestra cabeza. Ahí hacemos la apertura, ¿no? Aperturamos el ñawi en esta forma, en esta posición, acá, y empezamos a abrir. Abrimos, ¿no? En el sentido del reloj, lo que gira el reloj, la aguja del reloj, 3 veces hasta aperturarlo. En ahí se hace la apertura de lo que es el Ñawi Kichay. Ese es el número 1, es el chumpi número 1, trabaja acá. Y antes de hacer la apertura, lo primero que tengo que hacer yo es conectar este chumpi, conectarme con el apu Ausangate. El apu Ausangate es nuestro apu más grande, ¿no? Conectarle a él primeramente, conectándole a él, llamándole a su fuerza, a que en este chumpi pueda ingresar él y conectarme yo con el apu mediante este elemento. Lo hago de esta manera. Me conecto con el apu, hago que el apu venga hacia mí y al elemento al chumpi. 3 veces. 3 veces tengo que hacer esta operación. ¿Y para qué? Una vez que este esté conectado ya con el apu, empiezo a hacer el apertura del ñawi. Apertura los ñawis, ¿no?, que empieza en la parte de acá arriba, que es un mamoco que llamamos acá, en esta parte de acá. Ahí hacemos la apertura. y posteriormente con el número 2, ¿no?, hacemos todo lo que es el trabajo por este lado, ¿no?, y hacemos lo que es el Chumpi Ahuay, ¿no? El Chumpi Ahuay es lo que son las bandas de energía de nuestro cuerpo. Esto también lo he aprendido de esto yo gracias a un maestro, a un maestro que es el señor don Mariano Quispe, es un natural de Q'ero, es uno de los viejos más antiguos también en esa comunidad. Él me ha enseñado este manejo, ¿no? Igualmente también quiero agradecer bastante al señor Núñez del Prado, al doctor Núñez del Prado, que en algún momento tuve la ocasión de conocerlo y también me ayudó un poco en lo que es la utilización del chumpi. Estoy muy agradecido a ellos. Conozco ahora ya realmente la función que hacen estos chumpis. Por eso yo también lo hago con todo cariño, lo hago con todo tucuymuinainiyu. ¿Para qué? Para que pueda trabajar también los chumpis con los hermanos que lo van a adquirir. Bueno, gracias señores, voy a pasarle a mi esposa ahorita está haciendo el trabajo de lo que son los acabados ya, acá ya estamos haciendo los acabados, mi esposa está haciendo ya los diseños de poner los símbolos, ¿no?, los símbolos a los chumpis. Este es el símbolo del jaguar, este símbolo del jaguar trabaja en el chumpi número 2, después del 1, acá tenemos el 1, este es el chumpi número 1, ¿no?, y así sucesivamente el 2, el 3. Esto, por ejemplo, la serpiente o el Sachamama, lo que llamamos también, ¿no?, o el Amaru, para nosotros este símbolo representa lo que es el tema de lo que es la sabiduría, la inteligencia. Y así, esto ya también, la fuerza, el puma, la fuerza, energía, ¿no?, velocidad, astucia. Y posteriormente, el número 3, que sería el cóndor, la figura del cóndor, ¿no?, el cóndor que sería prácticamente para nosotros lo que es el Hanaq Pacha, ¿no? Esto representaría lo que es el Uku Pacha, el Kay Pacha, y el cóndor sería lo que es el Hanaq Pacha, el cóndor. Esto falta tallar todavía, estamos ahorita haciendo los diseños. Esto es el Hanaq Pacha. Y posteriormente vendría lo que sería el colibrí o el Qorikenti. El Qorikenti es un animalito que tienen mucho, acá en el Ande tenemos mucho cariño, tenemos, ¿por qué? Porque este animalito representa lo que es la espiritualidad, representa lo que es a la inocencia, ¿no? Por eso que también a veces se usa, por ejemplo, para curar a los niños que sufren del susto, ¿no?, a las personas que también de repente alguna vez han tenido un susto fuerte, con el Qorikenti se hace una limpieza y nos ayuda para curar. Ese es el símbolo del ente. Y así sucesivamente tenemos el símbolo también de lo que es el número 4, ¿no?, también el número 5, que es la mamaquilla, ¿no?, el número 6, que es el rayo, que también vamos a terminar de trabajarlo. Esto se usa, por ejemplo, para el tema de lo que es el rayo, que es uno de los dioses, uno de los dioses, ¿no?, secundarios de nuestra cultura andina, que representa el rayo que fertiliza la Pachamama, que fertiliza la tierra, ¿no? Y así, finalmente tenemos el número 7, que vendría a ser lo que es el Inti Taita, ¿no?, que trabajaría, pues, ¿no?, el que cierra prácticamente, el que termina de cerrar nuestros ñawis, ¿no?, termina de cerrar. Y finalmente en el tema de la ceremonia, de la utilización, lo vamos a ver de repente más adelante, ¿no?, trabajando ya con los 7 elementos. Hasta acá es la parte del trabajo que nosotros hacemos en lo que es la producción de los chumpis. Muchas gracias. Voy a de repente pasar a mi esposa para que les explique algo más de... Mi nombre es Luz Marina. Este trabajo lo heredé de mis papás. Ellos son artistas, vienen trabajando ya durante 20 años y la verdad me gusta este trabajo. Es como una distracción para mí y lo hago para todos los hermanos de acá de Perú, los extranjeros. Este trabajo no es tan fácil, me lleva mucho tiempo en hacerlo. claro, iba a la escuela y en las tardes, mirando cómo hacía mi papá, me ponía a agarrar una piedra y empezaba a hacer, primeramente empecé a hacer de los dibujos animados, ¿no? Todo lo que era caricaturas, lo dibujaba en la piedra y de ahí empecé a tallarlo y de ahí empecé a hacer ya cosas, ¿no? Mi mamá es artesana, vendía en la Plaza de Armas y mi papá hacía, o sea, vendía las cosas que hacía mi papá, los trabajos que hacía. Empezaba primero haciendo los calendarios pequeños, que eran así. Acá le ponía simbologías, luego hizo los apus y así, viendo los libros, empezó a hacer de toda clase de lo que veía en cerámica, por ejemplo un Q'ero, él lo hacía en piedra. Igual de animales, igual lo hacía en piedra, los pumas y todo eso. No, nunca me prohibieron. Al contrario, él se alegraba al vernos juntos ahí, a mis hermanos, y ayudándonos a lijar, a pulir. Todos en familia teníamos que trabajar. Y es mi brazo derecho. Yo hago la parte, como ustedes han visto, yo hago la parte dura, ¿no? Y ella, mi esposa, es la parte ya de lo que es el acabado. Es un trabajo muy fuerte. La piedra tiene sus minerales y también nos hace daño, ¿no? A veces a la vista, a la misma piel. Entonces por eso es de que a veces no trabajamos muy seguido. Tratamos de descansar siempre, trabajamos a veces 3-4 días y descansamos 3 días. O a veces trabajamos un día sí, un día no, porque es muy fuerte. Y la piedra tiene tenso energía y nos absorbe. Cuando yo agarro la piedra, esta piedra por ejemplo, me absorbe mi energía. ¿Ya? Entonces por eso es de que esta piedra, por ejemplo, cuando se va con un cliente, se siente. Y mis clientes, los señores que me han comprado, me dicen, esto tiene energía, está hecho con mucho cariño, porque yo estoy, al momento de agarrarlo esto, estoy conectándome con esta piedra fuerte y me está consumiéndome a mí. No es sencillo, no es fácil de hacer estos trabajos. Hay muchos hermanos, creo que ahora sí usan máquina, pero yo no uso máquina, todo es trabajo manual. Pues como les repito, a nosotros nos absorbe la energía, nos absorbe la energía. Y para venderlo, por ejemplo, nosotros también tenemos que primeramente conectarlo con los apus, conectarlo con los 7 apus, ¿no? Que son los 7 apus sagrados de acá de nuestra zona, conectarlos para poder enviarlos o venderlo a nuestros hermanos también, y para que pueda trabajar con ellos. Y siempre lo hacemos nosotros de todo cariño, de todo tucuymunainío, como se dice en otras palabras, ¿no? Con todo corazón, con toda voluntad. Y gracias digo, ¿no? Al Hanaq Pacha, de que jamás tuve un rechazo. Hasta la fecha todo va bien. ¿Por qué? Porque esto está hecho con mucho cariño. De que el que quiere aprender, ¿no? La persona que desea aprender, le ponga mucha fe, le ponga mucho cariño, porque si no eso no funciona, pues. Entonces definitivamente yo como de repente un puente, hago de que la persona trate de ponerse bien, o sea, relajarse, liberarse, y para que pueda conectarse, ¿no? Y a través de repente de la montaña sea uno solo nomás, pues, ahí, uno solo, ¿no? Enseñarles al tema de concentración, de cómo se deben concentrarse, ¿no? Para que realmente sientan, realmente, en algunos de sus puntos, digamos, donde tienen sus ñawis o sus chakras, sientan el tema de la obstrucción, que no hay fluidez. Entonces yo tengo que, ¿a través de quién tengo que saber eso? A través de ellos mismos. Ellos tienen que decirnos a nosotros, tengo una obstrucción acá, tengo algo que no fluye. Entonces tenemos que ayudar para que eso pueda fluir, ¿no? Para que pueda fluir bien. Entonces hacemos eso, ¿no? Y como les repito, siempre depende mucho más esto de la persona que de a veces del mismo maestro. Bastante hace eso, de que los estudiantes, para que puedan aprender eso, pongan de su parte. En realidad, el tema de salud para nosotros sería el número 3, el 3 que tiene el Kente. Este, por ejemplo, es en el tema, por ejemplo, hasta para poder limpiarle, o sea, poder sacarle un mal que puede tener, ¿no? La persona. Este es el Kente, es el Qorikenti, como en algún momento le expliqué, Este, por ejemplo, es para el tema de repente del susto en los niños, ¿no? En las personas adultas ya también puede ser de repente para sacarle la jucha, también sus juchas que puede tener la persona, ¿no es cierto? Entonces hace de que ayude, pero eso también hace bastante del maestro que le trabaja, del curandero que le está trabajando, y igualmente también hace mucho también de la persona que está mal, de poner de su parte para que esto pueda ayudarle y tener mucha fe, más que todo es bastante fe. Y como les repito, siempre cada apu, cada chumpi tiene su apu, tiene su propia montaña. ¿Ah? Entonces tenemos que conectarle cada uno con esa montaña. Como ya le había explicado, por ejemplo, el chumpi número 1 para nosotros es el que apertura, ¿no? Y esto lo conecto yo con el Ausangate. Sorry, con el Ausangate. Es el apu más grande, es el apu sagrado, el apu que tiene más deidad, es de un nivel más alto. El Ausangate. Yo personalmente es mi apu de mí, es mi apu en lo personal de mí, el Ausangate. Entonces me conecto primeramente con él, me conecto a través del chumpi, me conecto con el apu y hago que esto se cargue de energía para poder trabajar. Ajá. Lo voy a nombrar, es el primero el Ausangate, el segundo el Pachatusan, el tercero el Guanacauri, el cuarto sería el Salcantay, serían 4, y sucesivamente vendría lo que es el Wakaywillka, ¿no? El apu Wakaywillka, el Machu Picchu y el Huayna Picchu, ¿no? Y el apu también el Putucusi. Y así también tenemos en todo el área, lo que es el Cusco, tenemos diferentes apus. Por ejemplo, tenemos el pumasillo. El pumasillo es un apu también, ¿no? muy fuerte. Tenemos también, por ejemplo, el senja, tenemos el picol, que son otros apus, ¿no? Pero los primeros apus que le había mencionado, el Ausangate, el Pachatusan, el Guanacauri, el Salcantay, son los 4 apus los más principales. Y así después viene ya lo que es el Wakaywillka, el picol, el Machu Picchu, Huayna Picchu, el Putucusi. También le llaman Yananti, ¿no? Cerca también hay a Machu Picchu. Ajá. También está cerca Salcantay, también está lo que es, ¿cómo se llama este? Apus que están cerca a esa área, ¿no? Entonces, los principales para mí son los 4 y los 3 que ya completaría, ¿no? Wakaywillka, Machu Picchu, Putucusi, ¿no? Serían los 7. Ajá. Sí. No. Uh-huh. Pero el apu que tiene más jerarquía, el Ausangate. Bien, gracias, espero que haya sido de vuestro agrado esta pequeña entrevista, y saludos para todos los hermanos en espirituales en todo el mundo, en Italia, en México, en Estados Unidos y en toda Europa, ¿no? Un saludo de parte de Luz Marina, mi esposa, y un servidor de ustedes, ¿no? Un servidor para ustedes, Abelardo. Muchas gracias.